Vuelta agridulce a Santo Domingo en un partido en el que el Avilés Stadium caía derrotado ante el Nalón de Olloniego por 0-1 que estrenaba entrenador y con un gran gol de falta de Basu se llevó los 3 puntos y el Stadium cosechaba su primera derrota en casa esta temporada. Salía con Juanes, Víctor, Oscar Asenjo, Guille Vigil, Samu, Adrián, Raúl, Uría, Orseli, Litos y Borja. Era el 11 inicial elegido por Lucho Valera para intentar conseguir una nueva victoria en esta andadura del General Preferente, y en un día espectacular en Santo Domingo se vivió un partido donde el Nalón se llevó los 3 puntos. Basu iba a hacer el primer aviso en la primera parte con este espectacular lanzamiento de falta con la zurda que se estrelló en la cruceta de la portería de Juanes. Lo hemos visto nuevamente repetido, el gran lanzamiento de Basu, que era el aviso de lo que iba a hacer en la segunda parte. En la primera parte el Stadium apenas llegó, salvo esta ocasión de Oscar, que sale del portero Bengoa, y después Raúl golpea de cabeza, rechaza la defensa y Borja tira flojo para que rechaza la defensa. No hubo más ocasiones en la primera parte, que fue bastante espesa en el juego, y ha arrancado una segunda parte donde iba a haber mucha polémica y un gran gol como este de Basu en el minuto 53, que lo colocaba en la escuadra de la portería de Juanes y hacía el gol que a la postre iba a ser la victoria del Nalón de Olloniego. Vamos a verlo nuevamente repetido, el golpeo de Basu, como hacía que Juanes no llegase con sus tiradas y hacía un auténtico golazo. El Stadium intentó rehacerse, pero en esta jugada Omar Tranche, que había salido al descanso, se cae entre 3 jugadores. El colegiado señala falta de Omar Tranche, le protesta y va a haber la primera cartulina amarilla en leonés ante, según el acta, las protestas. Vamos a verlo nuevamente repetido, como Tranche dentro del área entre 3 jugadores pues es agarrado, pero el colegiado no lo consideró penalti. Y en la siguiente jugada, Tranche es desequilibrado por el defensa, toca el balón con la mano y el colegiado le saca la segunda cartulina amarilla, y el Avilés Stadium se quedaba con 10 en el minuto 59 del partido. Ante la incredulidad de la grada, 2 jugadas polémicas y Omar Tranche, con 14 minutos en el campo, se iba a los vestuarios. Se le ponía más difícil las cosas al Avilés Stadium. Vamos a verlo nuevamente repetido, como la mano existe, pero también el desequilibrio del jugador del Nalón. A partir de ahí el Stadium intentó ir a tumba abierta en busca del empate, con el lanzamiento de Wishi de falta, que se fue alto, y en esta buena ocasión de Samu de cabeza rechaza a Bengoa, y nuevamente Raúl se encuentra con el portero del Nalón. Ahora va a ser Joshua el que saque de banda, y un central del Nalón está a punto de introducirse el balón en su propia portería. En esta jugada se va a quedar el Nalón con 10 hombres. Joshua es más listo que el defensa, le gana la partida a Kevin, que lo agarra ante la salida de Bengoa, y el colegiado le saca la roja directa y se quedaba el Nalón con 10 hombres. Pudo sentenciar el partido el Nalón en esta contra con un Stadium a tumba abierta, pero esta vez sí Juanes gana la partida al delantero visitante, que tras rechazar pues se le fue el balón por encima. Y aquí llega la jugada polémica del partido. Gol anulado, Adrián, tras el saque de falta de Yosu, el auxiliar del colegiado levantó la bandera y en el minuto 89 anulaba el gol del empate del Avilés Stadium. Vamos a verlo nuevamente repetido. Golpea a Yosu y ahí parece que no hay fuera de juego de ninguno de los jugadores del Avilés Stadium, que están en plano. Llega el rechazo del portero y ahora es cuando Raúl golpea y Adrián está entre jugadores del Nalón y golpea, y puede ser o no fuera de juego, así que juzguen ustedes mismos. Y en el descuento otra jugada polémica. Vamos a verla nuevamente repetida. Primero fue Raúl el que recibió un golpe en la cabeza, y luego Wishi se cae. Vamos a verlo nuevamente repetido a cámara lenta. Vean cómo Raúl toca el balón y parece un juego peligroso evidente dentro del área. Y aquí sí que parece que el jugador del Nalón toca el balón y luego arrastra a Wishi. Y la última del partido va a ser este remate de Uría, que se encuentra el portero y se llegaba al final de un partido con los jugadores del Nalón exhaustos en el terreno de juego, en el que el Avilés Stadium cosecha su segunda derrota consecutiva y su primera derrota en casa. El Avilés Stadium se queda sexto clasificado y bueno, Borja va a ver la tarjeta roja también en esta última, terminado el partido, por protestar al colegiado. Como decía anteriormente, 41 puntos, sexto clasificado, a 6 puntos del ascenso, y el próximo domingo, siguiente batalla deportiva en Valdesoto, en Villarea, ante el conjunto que dirige José Antonio Prendes. Será la próxima semana.